Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos esta nueva semana desde el norte de la provincia de Córdoba. Estamos en la localidad de Cruz del Eje, situados en el predio de la cooperativa La Regional Limitada. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro microagropecuario de esta mañana. Comenzamos rápidamente con estos títulos. Aumentaron las ventas de trigo al sector exportador. Las ventas de cereal de la cosecha 2017-2018 se incrementaron un 200% hacia fines de junio, en comparación con igual periodo del año anterior, confirmando una dinámica comercial superior a todo lo visto en campañas anteriores. Tras la eliminación de las trabas a la comercialización del cereal operadas a partir de diciembre de 2015, el mercado viene evidenciando un dinamismo caracterizado por aumentos en la producción, fuerte incremento en los volúmenes exportados y recuperación de mercados y aperturas de nuevos destinos. El mundo demanda carne argentina, así lo afirmó el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, en la jornada campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, realizada el último jueves en Formosa. El funcionario nacional aseguró que la ganadería es el emblema de la producción argentina y que exportar es generar y vender trabajo argentino. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 4.090 pesos, maíz 2.430 pesos, trigo 2.710 pesos, sorgo 2.050 pesos. Y desde esta cooperativa agropecuaria, la Regional Limitada de Cruz del Eje, les presentamos el análisis, los resultados del remate realizado por Consignaciones Córdoba el viernes pasado. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, fue un remate muy lindo, con 900 cabezas embretadas, había un conjunto de novillos muy bueno, había ternero liviano muy bueno, o sea que el remate destacado por la calidad de la hacienda, se vendió muy ágil, muy rápido. Calculá que en una hora 10 se terminó el remate. El ternero livianito anduvo arriba de los 40, 41 pesos. El ternero, tanto el macho como la hembrita. El novillo pesado, que había muchos novillos de 280, 300 kilos, se pagó 34, 35 pesos. En general, todo el ternero 37, 38. El macho como la hembra. La poca vaca de invernada que había anduvo ahí en los 15, 16 pesos. Te diría que fue un remate muy, muy bueno. Se dio la casualidad que había 200 cabezas de un amigo que nos mandó, más casi 200 cabezas de otro amigo, o sea que ahí medio que lo formamos al remate y lo demás se juntó gracias a los criadores de acá de la zona, ¿no? ¿Los precios se defendieron muy bien? Sí, fue un remate destacado, te diría, por los valores que se mantuvieron hoy, fue un remate que a criterio nuestro fue excelente. En el remate especial de invernada en Cruz del Eje, el último día viernes ingresaron 904 cabezas y se registraron los siguientes precios promedio. Terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 85 centavos. Terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 25 centavos. Novillitos de 200 a 250 kilogramos, 34 pesos con 65 centavos. Novillitos de 250 a 300 kilogramos, 33 pesos con 10 centavos. Y finalmente vacas de invernada, 14 pesos con 90 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 89 centavos para la compra, 17 pesos con 29 centavos para la venta. Una breve pausa desde Cruz del Eje, ya volvemos con más información. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, desde Cruz del Eje nos vamos por unos instantes a la Universidad Nacional de Córdoba
porque la Facultad de Ciencias Agropecuarias realizó el acto de colación más numeroso de su historia. Estuvimos allí, este es el informe. El pasado 28 de junio se realizó en la Sala de las Américas el acto académico de colación de pregrado, grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Cerca de 200 profesionales recibieron sus diplomas, convirtiendo a esta colación la más numerosa en la historia de la facultad. La bióloga Patricia Gil, profesora de la Cátedra de Botánica Morfológica, fue la encargada de dirigir unas palabras a los nuevos profesionales en nombre de la institución. Destacó que ese fue un día de fiesta y de alegría, pero principalmente el día de la cosecha. Es hora de recoger los frutos que hemos sembrado a lo largo de todos estos años, dijo la docente a los egresados. Posteriormente, el decano Juan Marcelo Conrero tomó juramento a los alumnos de las distintas carreras, 5 de pregrado, 176 de grado y 19 de posgrado. Y a continuación presentamos la agenda de actividades del sector agropecuario previstos para los próximos días. Los días 3 y 4 de agosto se realizará en el Aula 10 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el módulo 2 del Taller de Formación de Asesores CREA. El objetivo del curso es complementar y profundizar lo aprendido en el módulo 1, haciendo especial hincapié en el rol del asesor técnico y la reunión del grupo CREA, plan de trabajo, objetivos, misión y visión de las empresas y resolución de problemas. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha el curso de capacitación virtual Ganadería Subtropical, que será dictado por el Instituto Superior de Estudios Agropecuarios, ICEA-SRA. El curso es gratuito, pero con cupos limitados, y está principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del sector agropecuario y estudiantes avanzados de carreras afines. Minutos finales de la mañana de Campo Directo, 8 menos 1 minuto. Les recordamos que hoy, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Y mañana, en el INTA Manfredi, 8:30, la jornada de buenas prácticas agropecuarias organizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Estaremos allí, los esperamos. Nos reencontramos con todos ustedes mañana, bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Telecita, dulce y fragante, como las flores, gritaba la paisanada.